las puertas de la segunda venida de Yeshua. Pregunta, ¿estás preparado? A ver, ¿cuál sería la respuesta si alguien te pregunta por qué y para qué murió Yeshua en el madero? Si te digo que Yeshua murió para reunir a las 12 tribus de Israel de nuevo, piensas, oh no, pastores, ustedes están en un error. Pues, a la luz de las Escrituras, la primera venida de Yeshua tuvo como fin reunificar el pueblo de Yahweh, Israel. Claro, también tiene que ver con salvación, pero el propósito fue reunificar al pueblo de Israel. ¿Sabes? Entender el propósito de la primera venida del Mashiach nos ayuda a comprender no solamente el plan de Yahweh, sino también la segunda venida de Yeshua y los eventos que anteceden al regreso del león de la tribu de Judá. Yeshua murió para reunir de nuevo las 12 tribus de Israel. Déjame llevarte a la palabra de Adonai. En el libro de Juan, en el capítulo 11 y en el verso 49 al 52. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no solo lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación. No solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Adonai que estaban dispersos. Así es como nosotros tenemos que ver la muerte de Yeshua. Caifás, óigalo bien, Caifás, el sumo sacerdote, entendía perfectamente que Yeshua murió por dos naciones. Murió por el pueblo de Israel presente, que era Judá, la casa de Judá, y por las tribus que se encontraban dispersas por el mundo, la casa de Efraín. Afirmar, amados, afirmar que Yeshua murió para quitar el pecado del mundo es verdad, es una verdad, pero no es toda la verdad. El mismo Yeshua, en sus propias palabras, confirmó el propósito de su venida. Vamos al libro de Mateo, capítulo 15, verso 24. Saliendo Yeshua de allí, fue a una región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamando, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, esta es la respuesta contundente: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sigamos afianzando bíblicamente la misión de Yeshua en su primera venida. Dice la palabra de Adonai en el libro de Mateo, capítulo 10, del 5 al 7, a estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado.
voy a darte otra cita más que siga afianzando la misión de la primera venida de Yeshua. Mateo capítulo 15, verso 26. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Adón, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es importante que tengamos presente, amados hermanos de Israel Casa Integral, que nuestro amado Yeshua HaMashiach fue enviado únicamente, de acuerdo a sus propias palabras, para redimir, para reunir a toda la casa de Israel. No encontramos ninguna evidencia en las Escrituras de que Yeshua esté buscando al pueblo gentil. En aquel tiempo y en general, en todo el lenguaje bíblico, la palabra que aparece menciona los perros o los perrillos, y esta expresión corresponde al pueblo gentil. Nunca olvidemos que la palabra gentil, de acuerdo con la concordancia, en la concordancia hebrea, hace mención a la persona o a la comunidad pagana. Las 10 tribus del norte, que se habían dispersado por todas las naciones en la tierra, solamente pueden ser redimidas de su condición de pecado, de acuerdo a lo que nos dice nuestra Kadosh Torah, a través de un hermano, precisamente Yeshua HaMashiach. Nace dentro del contexto de la tribu de Judá, es el hermano de la tribu de Judá. ¿Para qué? Para que precisamente a través de este requisito recordemos por siempre que la Torah es eterna y que solamente a través de Yeshua HaMashiach, el Cordero de Adonai, de la tribu de Judá, podemos ser redimidos de la condición de pecado. Las 10 tribus, así lo indica la palabra, habían de ser redimidas y la Torah está hecha para reunir a toda la casa de Israel y liberarnos y separarnos de toda la condición del paganismo. La última pregunta que los discípulos de Yeshua hacían justo antes de su ascensión al cielo fue precisamente acerca de lo que entendían muy bien con el propósito de su venida. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el verso 6, dice la palabra, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Adón, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Restaurar a Israel, mis amados hermanos, es reunir de nuevo a las 12 tribus de la casa de Israel, la casa de Efraín y la casa de Judá. Así que la respuesta de nuestro amado Yeshua nos lleva a entender un segundo concepto, muy importante, preste atención, un segundo concepto, el derramamiento del Ruach Kodesh. Recordemos el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, recibiréis poder toda la casa de Israel cuando el Ruach Kodesh descienda. Y en esta expresión es necesario que todos los discípulos sean revestidos del poder de lo alto, de los lugares donde había de ir, de cada lugar por donde ellos debían pasar, la presencia del Ruach HaKodesh estaría siempre con ellos para poder recibir ese poder cuando haya venido ese poder, repito, del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ellos puedan ser testigos en Jerusalén, en toda Samaria y, como dice la palabra, hasta lo último de la tierra. Así es que, mis amados, el derramamiento del Ruach HaKodesh es el comienzo necesario de este proceso. Solo la presencia del Ruach HaKodesh podía convencer a quienes se habían apartado de las ordenanzas que el Padre Eterno, nuestro amado Hashem, había entregado. Hasta nuestros días, dice la palabra, si oyes atentamente mi voz y haces conforme a lo que en este libro, el libro, ¿cuál libro? La Torah, ¿cuál Torah? La Torah viviente, Yeshua HaMashiach. Si haces conforme a lo que en este libro está escrito, entonces todas las cosas te ayudarán para bien. Nuestro amado Shaul menciona precisamente y confirma la reunificación de las 12 tribus, diciendo, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Adonai a nuestros padres, soy llamado a juicio,
promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar las 12 tribus de Israel, sirviendo constantemente a Adonai de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzgue entre vosotros cosa increíble que Adonai resucite de entre los muertos. ¿Cuál era entonces la promesa hecha a los padres? Por supuesto, dígalo conmigo, la reunificación de las 12 tribus, la reunificación de la casa de Israel. Elejad la unidad de toda la casa de Israel. ¿Quiénes esperaban el cumplimiento de esta promesa? Por supuesto, las 12 tribus. Muchos se preguntan hoy, yo no pertenezco ni a la tribu de Judá, ni soy nacido en Israel. Pero nosotros no podemos dejar de lado y recordar que aún en el mismo momento cuando Hashem tomó al pueblo de Israel y lo sacó de su condición de servidumbre, los trajo hasta el monte Sion, al monte Horeb, y allí les entrega las palabras, Shemot capítulo 20. Y es allí donde justamente la casa de Israel, toda la casa de Israel, y todos los pueblos ajenos a Israel que estaban allí presentes, todos reciben la palabra. Ahora, también el libro de Pedro nos da el cumplimiento a esta comisión de Yeshua. Escribe en su carta a las 12 tribus de Israel, estando en la diáspora. El primer libro de Pedro, en el capítulo 1, Pedro, el apóstol de Yeshua HaMashiach, a los expatriados en la dispersión, en el Ponto, en Galicia, Capadocia, Asia, Bitania, elegidos según la presencia de el Adón, en santificación del Ruach, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua. Gracia y paz sea sobre vosotros. ¿Quiénes son los expatriados de la dispersión? La palabra esparcidos entre la concordancia griega es la palabra 1290, que significa diáspora o israelita entre naciones extrañas. ¿Cuándo fueron elegidos? Desde el comienzo y ahora mediante la santificación del Espíritu que redarguye de pecado y de juicio. Retornarán a la obediencia de los mandamientos, siendo su pecado perdonado por la sangre de Yeshua. Y es el libro de Apocalipsis el que nos revela el tiempo de la reunificación final de Israel. En el libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 13 al 14, dice: Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Elohim, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Por qué sabemos que esta gran multitud son Israel restaurado? Primero, Apocalipsis capítulo 7, verso 1 nos explica que los siervos sellados son 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Número 2, la promesa de los versículos 16 y 17 es la promesa que encontramos en Isaías capítulo 49, verso 10, cuando Yahweh promete a Israel un Redentor que los reunirá de nuevo, y específicamente se refiere a la casa de Israel o Efraín. Apocalipsis capítulo 12, una de las señales en los cielos es entonces la mujer vestida de sol, léalo, con 12 estrellas sobre su cabeza, las 12 tribus de Israel. El proceso de la reunificación final de Israel comienza, según estos versículos, a la mitad del tiempo final, en la tribulación, es decir, exactamente antes del tiempo llamado la gran tribulación. El Israel restaurado, las 12 tribus, más los creyentes en Yeshua injertados en el olivo santo de Israel, harán estremecer con gozo al mundo. Será la voz de la novia celebrando con estruendo la llegada de su amado. Jeremías capítulo 33, verso 11 nos dice: Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: Alabad a Yeshua de los ejércitos, porque Yeshua es bueno, porque para siempre su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias
a la casa de Yeshua, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Yod-Heh Vav-Heh. Las 12 tribus redimidas son llamadas una virgen en Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, verso 1 al 20 dice: En aquel tiempo, dice Yahweh, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Hablando del tiempo final, el Eterno será Elohim de quién? De Israel, de las familias de Israel, de las 12 tribus y los creyentes injertados en el olivo. Leer Romanos capítulo 11. No es Elohim del mundo ni de la iglesia, es Elohim de Israel, de todas las tribus perdidas de la casa de Israel y de Israel mismo. Así ha dicho Yod-Heh Vav-Heh: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. De nuevo, ¿cuál es el pueblo de Yod-Heh Vav-Heh? Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra y entre ellos, ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia, Rahem, los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Esta es la respuesta de nuestro Adonai, el poderoso de Israel. ¿Quieres venir al arrepentimiento desde ahora? ¿O prefieres esperar y seguir siendo una de las vírgenes necias? Entonces, las 12 tribus redimidas son llamadas vírgenes. El Salmo 147 nos dice que nuestro Adonai recogerá a Israel de nuevo y edificará a Jerusalén. El Salmo 147, el versículo 2, dice que nuestro Adón edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Cuando Sion sea reedificado, la segunda venida de Yeshua mostrará la gloria del Padre. Eso está en el Salmo 102, versículo 16. Isaías 62 nos habla de las bodas del Hijo con la novia virgen, Israel. Es la hija de Sion, Israel la que espera a su Salvador. He aquí que Adonai hizo oír hasta lo último de la tierra: Decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Sión solo puede ser entendida a través de la Torá. De Sión saldrá la Torá, Isaías 2. Noten, es muy importante entender que la esposa es hija de Sión, o sea, Torá, obediencia al Eterno, no hija de Roma. En Isaías 62, versículo 1 dice: Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Muchas veces les he comentado acerca de lo que tenemos desafortunadamente en nuestras manos. Una traducción de las Escrituras que distorsiona pasajes muy importantes para entender la visión profética. Si ustedes buscan en versículos en hebreo originales y en inglés, notarán que en el Salmo 62, versículo 1, se habla de la salvación encendiéndose como lámpara que arde. Así que, si las 12 tribus redimidas más los creyentes injertados en Israel son llamadas vírgenes, analicemos de nuevo la parábola de nuestro Adón que nos alerta del tiempo final acerca de su regreso. Está en Mateo 25 y dice: El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Primero que todo, ¿quiénes son las vírgenes de acuerdo a la Escritura? Sabemos que es Israel. Segundo, las 10 vírgenes tomaron sus lámparas. La salvación es lámpara que arde. Eso está en Isaías 62, versículo 1. La Torá
o la palabra de Adonai, que es lo mismo, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En el Salmo 119, versículo 105, y en Proverbios 6, versículo 23, dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, reprensiones que te instruyen. De nuevo, con la traducción en el original o en las versiones en inglés, podemos ver que dice: porque el mandamiento es lámpara y la ley luz. En el tercer punto vemos que las cinco vírgenes que eran prudentes y habían cinco vírgenes insensatas. Cuarto, las insensatas tenían la lámpara, o sea, los mandamientos, lo mismo que es la ley, pero no tenían aceite. Tenían la lámpara, la Torá, las escrituras, pero no tenían aceite, o sea, la revelación de las escrituras. Tenían sus lámparas, pero estaban apagadas. No era la lámpara de los mandamientos la que guiaba sus pasos, sino que en verdad eran voces extrañas a la voz del Padre la que los acompañaban. Miremos esto: guardaban la palabra del Eterno bajo su brazo, sí, pero no se guiaban por ella, porque la llevaban cerrada. Quinto, las prudentes tenían las lámparas, o sea, los mandamientos, y tenían aceite, revelación y obediencia. Sexto, ¿por qué la parábola se refiere a cinco? Porque cinco son los libros de la Torá. Séptimo, Proverbios 10, versículo 8 dice: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Proverbios 28, 7 dice: el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. 8, a la medianoche se escuchó un clamor. Las escrituras nos dicen que las tribus de Israel serán reunidas con el sonido del shofar, llamando teruá. Es un sonido como de un grito largo y fuerte. Definición de teruá: alarma, señal, sonido de tempestad, grito de guerra o alarma de gozo. Isaías 27, 13 dice: acontecerá también en aquel día que se tocará una gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a nuestro Adón en el Monte Santo, o sea, en Jerusalén. A la medianoche, en la mitad de la noche, en la mitad del tiempo oscuro de la tribulación, al comenzar la gran tribulación. Noveno, las vírgenes prudentes tenían sus lámparas encendidas. ¿Por qué? Porque conocían la palabra de nuestro Adón y era su palabra la que daba entendimiento. Supieron que de inmediato la llegada del esposo sería evidente. Sabían que era el tiempo asignado y se prepararon para recibirle. Así que en el punto 10 podemos decir que las insensatas, por cuanto dormían y no tenían encendidas sus lámparas, no podían comprender lo que iba a ocurrir. Mientras buscaron la información, pedían a las prudentes explicación de lo que ocurría, ya que ni siquiera conocían el sonido del shofar. Llegaron tarde y perdieron la entrada a las bodas por desconocer la Torá. La palabra del Eterno es una unificación, reunificación de Israel y su salida final al desierto. Mientras hallaron entendimiento, fue demasiado tarde. Las vírgenes insensatas piensan que el texto dice que ya no se celebrarán, que nadie los juzgue. En otras palabras, lo que Rav Shaul decía es: no permitan que nadie se burle de ustedes o los desprecie por celebrar las fiestas ordenadas o por obedecer los mandamientos. Ellos son sombra del Mashiach. Con razón, la última iglesia, la congregación de la Odisea, que representa a los creyentes hoy, es definida como una congregación que se cree rica, que cree que no tiene necesidad de nada, pero no sabe de su ceguera y de su desnudez. Porque tú dices, dice la Torá: yo soy rico y he aquí me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable,
pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y tengas unas vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Yeshua es el novio. Israel es la novia. Yeshua vino para reunificar a toda la casa de Israel. Su novia debe ser cubierta con vestiduras blancas que tipifican precisamente el perdón de pecados por su sangre. Y debe volver a la obediencia a su Kadosh Torah, que es, por supuesto, el contrato matrimonial, es decir, la ketubah. Las escrituras, las sagradas escrituras, nos advierten de los mandamientos, los misbot, que la Torah nos entrega y nos indica que son la sombra de las cosas futuras, sombra de la venida de nuestro amado Yeshua HaMashiach. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versos 16 y 17, hay una escritura extraordinariamente maravillosa para cada uno de nosotros, diciendo: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a los días de convocatoria, los moedín, luna nueva o días de reposo, Shabbat, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Mashiach. Así es que, mis amados hermanos, atentos a este tiempo especial de las convocatorias que Levítico 23 nos entrega para el cumplimiento de los moedín. Celebrar luna nueva, Shabbat, fiestas de Yahweh, observar las leyes sobre la comida, son sombra de lo que ha de venir. Observen que no dice sombra de lo que pasó, que significa sombra de lo que ha de venir, que de alguna manera estos mandamientos son reflejo de la gloria futura. El Shabbat nos habla del milenio con Yeshua. Las fiestas de luna nos marcan el tiempo del Mashiach. Las fiestas de Yahweh nos señalan el tiempo exacto de cumplimiento de los eventos relativos al Mashiach. Recuerden, Yeshua nació el primer día de las fiestas de los tabernáculos, murió el día de Pascua o Pesach, resucitó el día de los primeros frutos. El Espíritu Santo fue derramado el día de Shavuot o Pentecostés. Yom Teruah o trompetas nos habla del día de la final trompeta. Y Yom Kippur, el día del juicio del mundo, y tabernáculos, el día de las bodas del Cordero. Son sombra de lo que ha de venir. ¿Tienes oído para oír? Es difícil para ti a veces aceptar este tipo de enseñanzas que traen tanta claridad a tu vida. Revisa la palabra del Eterno. Hazle a la auditoría la palabra del Eterno. Busca la sustentación de esta enseñanza que has recibido y mira lo que aprendiste, porque lo que aprendiste es el Emet. Te invito a clamar como Efraín: conviértete y seré convertido, y Yahweh tendrá de ti misericordia. No tengas temor de dar pasos al frente y reconocer que estamos siguiendo unas doctrinas, muchas veces de hombres. No tengas miedo a reconocer que necesitas volver a los mandamientos del Eterno. Es el tiempo de la segunda venida de Yeshua. Esto, el volver y el retornar, te devolverá la vida. No temas a los hombres y a sus juicios. Teme a Yahweh. Israel es tu casa. Vamos de regreso a Sion. Que esta enseñanza quede impregnada en sus corazones para siempre. Shalom, shalom.
Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach. Obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia.